Pero lo que te parece un poco cabrón de lo que me dices es esta cosa del lenguaje, porque si sí hay algo con respecto a eso que todavía no es futuro, que tiene que ver con el lenguaje y que intento un poco que esto sea, pero sí, a mí de pronto me gana incluso al punto de ya no hacerlo más y poder escribir. Eso parece, y uno, de verdad que lo que uno dice es escriben más. Y me explico, a mí, cuéntame con eso. ¿Por qué? Porque entonces a mí me genera también un desafío, que es la significación de eso, o la decodificación de eso. A pesar de que no es un pedo explícito, uno empieza inmediatamente a comentar. De ver, por ejemplo, ¿cachas eso? ¿No? El padre. Y bueno, me sirve cosas ahí más. Entonces uno extraña eso. Las sensaciones es como que queremos que escribas más. Así como la carta de la familia. Por eso digo, eso que está haciendo es muy importante. Y ese es el eje exclusivo de la propuesta. Como sistema significante, ¿no? Y como atractivo estético. O sea, lo que también está genial es que sobre el pinche muro, es que tiene, ¿no? Pero el carbón y el estilo. Bueno, así, claro, eso le da una. Justo, un revela el carácter ficcional, ¿no? De preparación y este pedo. Que ya lo estaba dejando un poco. Me gusta, lo que me gusta mucho del papel es el sonido. Porque el muro no. Pero si sí hay algo de pero sí es cierto, por ejemplo, eso que me dices de la ropa, sí hay un punto en donde quiero agarrarme de algo, ¿no? Que no sé, siento que también es un problema de la actualidad en general, que a veces observo en mí como si no pasaran ciertas cosas, entonces no existe nada, no hay nada creado, y está cabrón. Entonces el acento se está poniendo en un lugar que en sí mismo es frágil. Por ejemplo, una partitura emotiva es frágil, o sea, puede ser, y si no es que no es nada, se pierde todo el valor. Eso, yo creo que tiene que tener muy claro que lo que estás haciendo, si es una propuesta que finalmente está solicitando otro tipo de aproximación, que no necesariamente tiene que justificarse desde el punto de vista tradicionalista, ¿no? Porque, pues claro, ¿no? Como cuando uno pone amor eso o intenta hacer que los actores se acerquen al terreno de lo performativo, ¿no? Del lenguaje de eso, pero que sea, ¿no? Que claro, todo intenta justificarlo a partir de querer actuar, ¿no? Y ese es otro punto, pues es comprensible, porque es terreno, eso. Entonces todo juego tiene que ser pasado por un sitio así como de personaje, pero también hay que ser capaces de articularlo a la propuesta y entrar a la profundidad, y no sentirse culpables si no estamos actuando de lo que es. Lo que yo veo es con esa culpa, por eso está ahí. Sí, también como el día de hacerme la pregunta de el asunto actoral, de qué, hacia dónde me quiero ir. Yo tengo amigos que han ido a vista, pero que ellos son representacionales hasta morir, ¿no? Y que esto ya les parece como que está en otro terreno, raro, como que dicen, tú vas a dejar de hacer teatro, no sé qué. Digo, y realmente el miedo interno, no, justo sí tiene un poco que ver con la cosa de. Como si fuera otro arte. O, por ejemplo, cuando venía con los pliegos, eso decía, hasta pensé, ¿no será que yo quería hacer otra cosa? Que no era todo, no sé. ¿Sabes? Como que empiezan las preguntas de. Sí, pues lo que es claro es que hay un lenguaje en el que estás transitando y que.
además permeado, pues, que con lobos anda, así, ¿no? Entonces, pues claro que falta mala influencia, ¿no? Pues con Antonio y con Laura, y luego finalmente, y con los chicos estos pues están intentando explorar sobre ese camino, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque finalmente a mí me parece que en este pichín de todo para todos, ¿no? Y me parece que en la medida en la cual se genera una pluralidad de propuestas, pues yo creo que se enriquece finalmente el fenómeno de la educación, o de teatro, o de lo que sea. Entonces me parece que sí, que tú estás marchando por allá dentro de un terreno que yo no sé si es el que tú quieres o en el que te ves ahora orillada a actuar de alguna manera. No sé si lo entiendes. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace pertenecer al sector. Entonces, a mí esto me genera una duda porque me hace pensar como en como la autenticidad de tu discurso, no el discurso de nadie más, sino el tuyo, pues. Yo ahí lo que siento es que el camino está en un proceso de transición en el que no hay definición todavía. No estás definiendo algo y no tiene por qué haber, ¿no? Me parece que estás en un camino, estamos todos en un camino de búsqueda y terminar, o sea, el mismo Antonio, ¿no? Con las cosas que anda haciendo ahora, ¿no? Anda en un pinche de y dice, wow, está bien, ¿no? Tuviste lo que hizo con los exploratos, ¿no? Por ejemplo. Ah, no. Sí, sí. Pues un ejercicio absolutamente de performance art, ¿no? Y de acción, ¿no? Sí, muy alejado de, pues, de una búsqueda que hace unos años atrás anda haciendo, todavía se parecía más al teatro del movimiento y a la apuesta, si tú quieres, en el sentido elemental de bailar, ¿no? ¿Ya? Y ahora está en un camino que tiene que ver con otro animal. Claro, el autor es un cabrón que pues nada más está loco, que sea lo que me ha hecho tanto. Y él tiene que ser un hipótesis, ¿no? Muy valiente respecto, ¿no? A pesar de todo lo posible que puede hacer, ¿no? Valiente en el sentido de que tú pones un pinche propuesta, ¿no? De que dice, yo me voy a poner una botarga, ¿tú viste eso? No, bien. Está bien, ¿no? Me parece. Porque entonces, claro, lo que va a pasar es que empiezas a sectorizar tú y además la gente que empieza a sectorizarte. Porque entonces eres, como dices en tus comentarios, la que pertenece un no. Y hay gremio, hay una y otra, son los que hacen teatro, los que actúan con la de Dios, pues, a la de Dios. Bueno, ¿sabes? Entonces, claro, lo que va a pasar es que así te van a empezar a catalogar, ¿no? Como es que Mandy, pues ya está en otro pedo, o ella, porque más bien hace. Entonces, lo que va a pasar es que finalmente. Sino
se verifica a través de un proceso que hay que andar. Y no hay que dar sus pasos para lograr. Y lo que yo siento es que es una propuesta que está direccionada, pero que está caminando un poco más. Porque lo que no había todavía es la autenticidad. ¿Se puede decir que falta investigación? Sí. Yo siento, o a mi sugerencia, en este caso, ¿sabes? Sí. O sea, porque por ejemplo, yo hice la aquella versión que hicieron de los carritos. Aquí hicieron una, no piso, en la coma, en el foro de la versión. Estaba a la entonces, ahí, por ejemplo, yo advertí en investigación al trabajo de un mucho más basada en el movimiento como una posibilidad de hablar y como un ciclo que llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Es interesante generar o comenzar a articular base para el discurso. Así que, por ejemplo, siento que no va a tener la propuesta en el tiempo. Ahora yo creo que tampoco yo como siempre he desconfiado de la persona que dice, pues yo estoy así, ¿no? Pues, yo así soy, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno dice eso, a mí me parece que niega la posibilidad de la elección. A que dice, yo soy por esta vida. Mira, sí, sí. Como si hubiera completos, ¿no? Y no posibilidad de elegir y de cambio, puedo decir, ¿no? Y en ese sentido es donde yo inscribo mi idea de que no tengo que ser un contenido, sino un futuro. Yo sí quiero bienestar porque yo creo que lo de corazón y lo relajado, ¿no? Y mi color así por naturaleza va a ser tanto de la pinche posibilidad de cáncer. Yo creo que es posible generar una identidad fina de vista. Yo sí creo. Es decir, yo trabajo ahora. Para verdaderamente alcanzar mi intención comunicativa y mi necesidad de vincularse.